Bueno, durante estos 5 años hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha dedicación para mejorar el papel y la voz de España en el ámbito europeo y en el ámbito internacional. Evidentemente, el presidente Pedro Sánchez es un líder respetado, querido, apreciado en los foros internacionales, de la misma manera que el conjunto de los ministros de nuestro Gobierno dan una imagen excelente de nuestro país. Y gracias a ese trabajo se explica el que yo tenga en este momento la presidencia del fondo del principal consejo asesor del Fondo Monetario Internacional, el Comité Financiero y Monetario Internacional, que podamos optar por primera vez en nuestra historia al Banco Europeo a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y que España esté en este momento liderando los grandes debates a nivel europeo e internacional, desde la reforma energética a la reforma de las reglas fiscales o la definición del nuevo marco de las instituciones financieras multilaterales. Es decir, que España tiene en este momento el peso que le corresponde como cuarta economía de la Unión Europea y eso es gracias a todo el trabajo que se ha realizado durante estos años que nos ha permitido recuperar la buena imagen, el cariño y el respeto por nuestro país.